Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver, esto es un interruptor de transferencia automática, también es manual. Lo estuve esperando mucho tiempo, así que lo vamos a explicar, vamos a ver cómo se conecta, que es bastante sencillo. Este es de la marca Tons, es de 63 amperes, como pueden ver, y podemos como ver que tiene automático y manual. En esta parte tenemos lo que es el conexionado de la red, como indica acá, y en esta parte, como pueden ver, tenemos dos conexionados. La de acá arriba sería la que va al generador, o sería la entrada de energía de 220, ya sea de otra fuente, digamos. Acá en este caso muestra un generador, pero puede ser tranquilamente un inversor o otra línea. En este caso esto es para trifásica, en mi caso yo acá no tengo, pero vamos a mostrar cómo se conecta monofásico, que funciona tranquilamente para trifásico como monofásico en este formato, digamos. Y la conexión de abajo es lo que sería la carga, la que va a la salida. Así que esto es lo que va a mostrarnos nosotros la conexión, digamos, si está con la energía de arriba o la energía de abajo. Así que vamos a la introducción del video y seguimos con el diagrama. Bien, en sí en esta parte vienen unos conectores, como pueden ver, que son se encastran nomás y traen dos, uno acá arriba que va conectado. En este caso va conectado así, tenemos el normal cerrado, normal abierto, pero en sí estas dos conexiones que van acá tenemos que colocar donde vamos a poner la energía. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar R y N, que sería fase y neutro, de una entrada que vamos a hacer la de conexión de la red, y acá en la parte de abajo vamos a conectar la otra, que iría en esta parte. Como pueden ver, también tenemos salidas normal abierto y normal cerrado, que en sí se usa para colocar lo que serían las lucecitas para ver, digamos, si están prendidas con una línea o con la otra. Y esto tenemos que conectar también a las entradas, ya sea R y N, de la fuente de generador o del inversor o de la otra línea, de la otra fuente que vamos a ocupar. Así que vamos a conectar eso y vamos a probar. Bien, como pueden ver, ya conectamos lo que sería esta parte para saber que tenemos energía acá. Y conectamos un cable, que esto va a ir a nuestra energía. Esta sería la fuente B, o la que va al generador. En nuestro caso vamos a ocupar lo que es la energía de 220 nomás. Y acá arriba tenemos la misma conexión para identificar que haya línea. Y vamos a conectar también otros. Estos van a ser cocodrilos nomás. Que la idea es poner ahí. Poner acá. Fase neutro. Y tenemos otra conexión, que en sí sería la misma de la fuente. La idea es para probar nomás cómo funciona y para que vean el tiempo que tarda en hacer la conexión de uno y el otro. En sí esto viene para tener 8 milisegundos, digamos, que supuestamente hace el cambio antes de los 8 milisegundos. Ahora van a ver, cuando haga la prueba, vamos a conectar la línea... perdón. Vamos a conectar primero una carga para que ustedes vean la salida. En ese caso vamos a conectar lo que es una lamparita. Vamos a conectar en la salida y vamos a hacer la prueba. Bien, como pueden ver, ahí ya tenemos conectado todo. Así que vamos a conectar la primera línea, que sería la que alimenta directamente. Nosotros conectando la fuente A directamente ya va a empezar a funcionar. Como pueden ver, ahí ya encendió, no hizo nada porque directamente el control está mirando hacia la línea de la fuente A. Ahora vamos a conectar la línea B, que no va a hacer nada porque directamente hace el cambio
ahí ya conecté, pero como no hizo ningún cambio, porque recién lo va a hacer cuando pierda tensión en la línea A. Ahí vamos a hacer una pérdida de tensión y vamos a ver el movimiento que hace. Como pueden ver, ahí ya tenemos fuente A, y cuando vuelva la energía, digamos, de la fuente A, va a hacer automáticamente el cambio nuevamente y seguimos teniendo tensión. Es bastante bueno, digamos, es chino, pero la verdad que funciona muy bien. Este modelo, como le pude decir al principio, es de 63 amperes, pero viene versiones un poco más de menos capacidad, y por supuesto viene una que es de 100 amperes también. También tenemos la que viene monofásica, digamos, dos contactos, y tenemos esta que es la trifásica. Bueno, la otra conexión que tenemos, que es la manual, que directamente uno la mueve arriba hacia manual, y lo único que hace es cambiar acá y va variando. Así que eso era lo que le quería mostrar. Espero que el video le haya gustado, y si todavía no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.